Lo que hoy hemos hecho es una nefrectomía parcial. La nefrectomía parcial consiste en quitar un trozo del riñón, de hecho el trozo donde había un tumor. Es la primera vez que en el Sistema Público Nacional se realiza una cirugía con este robot. El robot Hugo, aparte de los costes, tiene algunas innovaciones, por ejemplo el hecho de que trabajemos en una consola abierta, no estar metidos dentro de la máquina, te hace estar más en contacto probablemente con todo el ambiente. El hecho de que tengan que todos los brazos no penden de una única rama, sino que son brazos independientes, lo cual le podría dar teóricamente una mayor versatilidad. Eso nos permitirá probablemente operar muchos más pacientes con un menor coste, algo que es absolutamente necesario en el sistema público de salud. Las ventajas fundamentalmente para el paciente son la utilización de cirugía mínimamente invasiva, el hecho de que nosotros hagamos cuantos menos cortes en el paciente, cuantas menos incisiones, mil veces mejor la recuperación. Para el profesional, la robótica, fundamentalmente respecto a la laparoscópica, lo que nos da es más confort. El poder trabajar sentados, con los brazos apoyados, eso también nos da precisión y no tener que estar en posiciones realmente que al final acaban mellando en tu físico, y eso sin ninguna duda no es solo un problema para el médico, para el cirujano, es un problema para el paciente. Tu cansancio al final también repercute en el paciente.